Diosito lindo le regale muchos años más de vida y lo come de muchas bendiciones a lo personal y a toda su familia. ¡Bendiciones! Celebrando, llevando a cabo la celebración del cumpleaños de Don Freddy. Por acá los hijos, esposa, pues los mandó para acá el staff, el SB, que fuéramos a darle esta grata sorpresota que tenemos en pantalla en este momento. Ahí lo juntó el mariachi y ahorita se llegó el momento de comerse el pastelito por ahí. Niña Francisca, ¿cómo se siente, Niña Francisca? Para Sandra Rodríguez, Niña Francisca y su familia, y una escuela, pues. Ahí estamos celebrándole el cumpleaños de Don Freddy. Estamos acompañándole. No, ahorita no se ha dado cuenta cuánto años tengo cumpliendo Don Freddy. No se ha dado cuenta. Okay. No me he dado cuenta. Y Don Santo acá disfrutando el pastel, Don Santo. ¿Qué le quiere decir a las hijas de Don Freddy ya que van a ver este video? Estamos contentos que estamos comiendo el pastelito aquí con Don Freddy, aquí juntos, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Muchas bendiciones por allá, ¿verdad? Saludos a Paquita, Sandra Rodríguez, a Evelyn Rodríguez y a toda su familia allá en Estados Unidos que van a ver este video. Saluditos por ahí. Ahí está, y también Evelyn está disfrutando ahí el pastelito con su criatura del Señor. Ahí estamos. Espero que estén disfrutando este video. Por aquí estamos, le vamos a rodar, le vamos a regalar donde están los mariachis por acá. Y Don Freddy. Don Freddy, saluditos ahí para sus hijos ahí que van a ver el video por ahí. Saluditos para sus hijos que van a ver el video, Leonía Paquita. ¿Cómo se siente? ¿No se esperaba la sorpresa? No, me agrada la sorpresa. No se la esperaba, Don Freddy. Doy las gracias a mi esposa. Y quiero ver a mis hijas, para Sandra y a Evelyn. Yo creo que es una que quiero posible en este momento. Sí, ahí nos dijeron, chicos, que ni a Paquita, ahí estaba comunicando con el productor, ni a Paquita, la Evelyn y la Sandra, pues que dijo de que vinieras acá a darle esta grata sorpresa. Y creo que las sorpresas son las mejores para Don Freddy, porque no se la esperaba. Usted decía, no, pues nadie se acordó de mí, ni nada de eso. De repente, pero sí, le doy las gracias a ellas porque hicieron todo posible este momento, pues que sí me siento bien. Gracias. Bueno, pues ahí estamos entonces. ¿Cuántos años está cumpliendo Don Freddy ahí? 73. 73 abriles, ¿va? 73, sí. 73 abriles, como dicen aquí, ¿va? Ya es algo, ¿va, Don Freddy? Ya vivimos unos varios días. Sí, hombre. Ya no nos queda sentimiento el día de mañana. Sí, pero primero Dios, pues Dios le siga regalando más años, sí, más de vida. Primero Dios. Guapo, ahí estamos. De eso se trata, ¿va? Sí, claro. Ahí estamos, Don Freddy, a disfrutar entonces su día. Aquí estamos como Pati, Patito. Aquí estamos para 73 abriles, ¿todo, Don Freddy? 73 años. ¿Y algo va por ti? Sí, ya bastante, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y va por muchísimos más. Primero Dios. Primeramente Dios. Así es la cosa aquí.
Bueno, saluditos ahí a los familiares, Pati, ahí a Sandra Rodríguez, en Berlín. En primer lugar, ¿verdad? Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y traerle, bueno, a través de nosotros y traerle esta sorpresa que ustedes quisieron que así fuera. Claro. Y así nosotros nos prestamos para eso, obviamente. Sí, así que muchísimas gracias a Sandra y a toda la familia Rodríguez ahí por tomarnos en cuenta. Nosotros aquí estamos con su padre, ¿verdad? O sea, le trajimos una sorpresa y yo creo que muchísimas gracias por siempre contar con nosotros ahí. Sí. Por alguna cosita aparte, aquí estamos disponibles, no se preocupe, va. Usted diga, usted como dice el dicho, Pati, la rana, ¿cómo es? ¿Cómo es el dicho de la rana? Usted brinca que yo salto, ¿no? ¿Cómo es eso? Si le dicen brinca, yo no. Si me dice rana, yo salto. Ajá, cabal. Así es la cosa, señores. Entonces, sí, ahí le vamos a mandar. Agradado, agradecido. No se esperaba esta sorpresa. Dice, fue buena. Gracias. Me lo digo a mi esposa y a mi tía. Ya que ella me habla con la champán. Dile a mi mami. Mami, va a quedar aquí. Exacto. No. Sí. Mantener siempre la familia unida. Neonida está perdida, mija. ¿Cómo hay gente, Neonida? ¿Hay gente satisfecha, Neonida? Ahorita no. Por ahí dice. Está bien rico ese pastel ahí. Está delicioso. Ahí está niña Paquita. Saluditos. Ah, bueno. Sí, niña. Está bueno, amigo. Rico chocolate. ¿Qué dijo? Que quiero más. ¿Qué le va a decir? ¿Qué palabras tiene que decirme, Oneida, por aquí? Que gracias por tomarnos en cuenta, va. Sí, gracias por tomarnos en cuenta, primero que nada. Y segundo, pues, que Dios lo bendiga a don Freddy, ya que él está cumpliendo un año de más de vida. Dios le ha regalado la dicha y la bendición de poder llegar a otro año más. Cabal. Y pues que Dios sea el que lo siga bendiciendo y regalándole muchos, muchos, muchísimos años más de vida. Sí, y así que nos sigan compartiendo después del año. Ahí estaba compartiendo también que cuántos, la edad los estaba compartiendo, 73 años, imagínense, niño Neida. ¿Y usted cuántos tiene, niño Neida? Al que yo ahorita empiezo. 20. Yo voy como al cuarto de la vida de él. ¿23? ¿22? No, hombre, está joven todavía. Todavía está hipótesis. Dicen cuando uno llega a 30, todavía está joven. Sí, ya cuando llega a 40, ahí se te preocupas. Ahí hay que afirmarlo. Por eso. Ahí viene la época del envejecimiento. No, pues sí. No, pero lo importante es tener salud. Claro. Buena vida y que tu familia esté completa, sana, ¿verdad? Bueno, en este momento, por eso nos mandaron a nosotros, para que él no se sintiera solito, con esa idea, porque sí, es que como obviamente él tiene sus hijos, la mayoría tienen en Estados Unidos. Casi todos. Ellos están allá, y en cambio él va y viene, pero él dice que, bueno, ya he escuchado de que rumores de que él casi no le gusta, viajar, porque a veces aquí no le gusta, a veces no le gusta dejar solo que a la casa, y todo. Cabal. La mayoría del tiempo acá. Uh-huh. Pero miren, él no se imaginaba la sorpresa que le mandaste. Claro. Pero mira, aquí la está disfrutando. Esos detalles son los que. Esos son los más bonitos, los que impresionan a uno, el ser humano, la sorpresa. A los muchachos que lo bonito es y admirable de la edad que ellos tienen. Ajá. Que no son unos jóvenes. Y todavía. Cuando llegan a esa edad, ya se olvidan de los detalles, que se tienen que seguir enamorándose mutuamente. Y esto es un ese es el amor de parte a de parte también de no solo de su esposa, sino que también de sus hijos. Exacto. Así que bueno, ahí están las palabras. Creo que nos vamos a ir al próximo video, no sé si vamos a seguir grabando, pero creo que grabamos el primero. Ahí estaba grabando Jessica, ahí estábamos en el, empezaron y todo eso, ya van. Bueno, entonces bendiciones ahí para las personas, bendiciones a todas las personas. Así es, aquí estamos en familia, el staff El Salvador se ve, por ahí están los mariachis también, que van a seguir en la tocada. Así que nosotros los despedimos de este hermoso video de sorpresa que estamos celebrando en esta tarde, tan bonita, los 73 abril de Don Freddy. Por ahí está en pantalla, gran amigo, gran persona para nosotros también. Así que los vamos.